Bueno, a punto de hacer este reconocido, perdón, merecido homenaje que ya le planeaban hacer aquí al Peque Santiago por haber ganado en contra de Nonito Donaire. El nuevo campeón gallo, aquí estamos viéndolo en pantalla, Alejandro Santiago con su cinturón verde y oro, y que le ganó a la leyenda Nonito Donaire. Ahí estamos viendo en pantalla a Alejandro, el Peque Santiago, que va a subir, bueno, que le van a dar un merecido homenaje aquí en el Gran Hotel Tijuana. Amigos, continuamos con nuestro siguiente combate. Jaciel Sánchez. Lights. He just wants to be heard. There is a beat in the mic. He feels so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know the fuck up. He knows the code. It's not about the salary. It's all about reality and making some noise to make him say Cristian Pastrana. Punto de iniciar este combate en peso welter, pactado a 4 rounds. Israel Quintero y Alejandro Ruchín. Refi para este combate, Fernando Rentería. Este combate está pactado lo que es 4 rounds de acción en el peso welter. 4 rounds of action on the welterweight division. Damas y caballeros, nos vamos a presentar a ambos peleadores. Introduciendo la esquina azul de los Mochis, Sinaloa. Un récord oficial de 0 combates ganados, 1 derrota y 0 empates. Ladies and gentlemen, introducing first, he's fighting on the blue corner. With a feature record of 0 wins, 1 win, 1 loss, and 0 draws. Los Mochis, Jaciel Sánchez. Jaciel Sánchez, aquí estamos viendo el récord de los Mochis, Sinaloa. Va a enfrentar al tijuanense Cristian Pastrana. El peso welter, Adrián, que es. Esta próxima semana pasada, perdón, se coronó Terrence Crawford como campeón absoluto. Sí, ya el rey de las 147 libras y para muchos mejor peleador libra por libra. Muy merecido en esa función, donde precisamente también estuvo el Peque Santiago y obtuvo su corona del CMB. Una función en copromoción, ¿verdad, Adrián? Fábrica Campeones, Guerreros Promotion y también Jorge Marrón. Hitcom Media. Exactamente, Hitcom Media. Le queremos dar ahí un saludo a don David. De Guerreros Promotion. Guerreros Promotion, correcto. Así es. Pues ya a punto de iniciar esta pelea de los pesos welter, pactada a los 4 rounds. Manuel Cepeda en los comentarios, en la narración, servidor Adrián Sarabia. Vámonos con este primer capítulo que está a punto de iniciar en esta sexta batalla de la box, noche de box número 40 aquí en el Gran Hotel. Pues inicia la pelea entre Cristian Pastrana y Jaciel Sánchez.
Vemos que ambos salen tranquilos, Adrián, tanto como Pastrana como Sánchez, ambos llaveándose. Y quieren hacer una pelea de, me imagino que el round de estudio, ¿no? Sí, aquí con el jab a la zona baja por parte de Jaciel Sánchez, el de los Mochis. Nuevamente al jab hacia abajo. Arriba también, manejando bien el jab. No se desespera, el jab más veloz por parte de Pastrana. Pastrana con pantaloncillo color negro y pantaloncillo color plata, Jaciel Sánchez. Correcto, es una pelea que ambos están viendo, es el típico round de estudio, están viendo un golpe, yo pienso, para ver el ángulo correcto para lastimar a su oponente. Cristian Pastrana en contra de Jaciel Sánchez. Esta es la sexta contienda de la noche de box número 40 aquí en el Gran Hotel. Sí, un round completamente de estudio, o por lo menos es lo que estábamos detectando, viendo en estos momentos, muy tempranos, por cierto, de la pelea. Pero sí, ambos sin desesperarse, estudiando cada quien a su oponente. Ahí vemos que Pastrana conecta. Entraba y salía Pastrana, exacto. Ambos llaveando, o sea, ambos muy cautelosos, Adrián. Creo que están haciendo el típico round de estudio, como te comento. Sí. Y cualquier oportunidad, y vemos que Sánchez ataca con una buena derecha, Sí, lo que estábamos viendo también, parte de Jaciel Sánchez, que no se ha desesperado tampoco Sánchez. Pastrana, que tiene ya 2-0, iniciando su carrera profesional. Son muchachitos, Adrián, que van empezando en una gran división, sí. Como te lo comenté, que es el peso welter, donde está ahorita reinando Terrence Crawford, que vimos una gran pelea la semana pasada por medio de él. Y aquí va, creo que Pastrana ya lo está metiendo en ritmo, ya quiere conectar ese gancho de derecha, pero aquí lo conectan un poquito. Están ambos llameándose bien, pero se quieren animar. Sí, es lo que estamos viendo aquí con el gancho hacia abajo también. Sánchez. No se desespera en ningún momento. Sí, un round completamente de estudio. Vamos a ver si cambian las cosas ya a partir del segundo, porque es una pelea corta, una pelea de 4 rounds. Los pesos welter ahí moviendo muy bien, quebrando bien la cintura. Pastrana ya saliendo de las cuerdas. No arriesgando mucho Cristian Pastrana. Está esperando, ¿no?, el momento oportuno para ver en cuándo pueda llegar una mano por parte de él y conectar con solidez. Ambos boxeadores saben boxear muy bien, ¿saben? Sí, sí, sí. De mucho boxeo. Exactamente, se están cauteando. Aquí, aunque Jaciel Sánchez lleva una derrota, una sola derrota en su carrera profesional, creo que es un boxeador que se ve que tiene experiencia y sube muy bien las manos al encorde. Ahí vemos que termina. Termina el primer round. Fíjense que en esta función de hoy, de Guerreros Promotions, no hay ninguna pelea hasta el momento que rebase los 6 rounds. Todas son de 6 y de 4 rounds. No hay ninguna de 8, tampoco de 10. La estelar de Alberto Cortés en contra de Alberto Castillo va a ser a 6 rounds. La coestelar de Israel Rodríguez, que me comentabas, aquí lo teníamos como debutante, pero no, ya tiene 1-0, me lo comentabas. 1-0, Manuel. Correcto. El hermano del Pac-Man Rodríguez va a enfrentar a Julio César García de León, de Guanajuato. Un récord de 1-5. Y pues todas son 4 y 6 rounds, lo que estoy viendo de cada una de las peleas de esta noche. Vámonos con el segundo episodio de esta contienda de los pesos welter. Creo que ambos ya van a empezar a soltar más, y ahí lo vimos con Pastrana. Se ve animando con el doble up y la derecha. Vamos a ver si alguno de los dos o los dos, ¿por qué no?, sueltan un poco más las manos en este segundo asalto. Vamos, que ahí conecta Pastrana otra vez, un gancho al cuerpo. Abajo y arriba también, y sale y ya toma su distancia Pastrana, pero el que conectó fue, y nuevamente, ¿no?, es Jaciel, ¿no?, Jaciel Sánchez. Jaciel se está moviendo, está, no quiere ser golpeado, obviamente, está utilizando su boxeo, pero ya vimos que Pastrana, este segundo round se lo damos, va ganando por el momento, va imponiéndose un poquito más. Aún le quedan 2 minutos todavía, pero vemos que va teniendo el mando. Y esto se denota desde el primer round, Adrián. Creo que es un round muy parejo, pero sí se lo va llevando Pastrana por el momento. Sí, y una pelea de mucho boxeo, de mucho estudio, hay que decirlo.
Ahí con la derecha, el 1-2, y ahora ya se pelea en la zona corta, intenta el amarre, Pastrana, ahí suelta la mano en esa corta distancia, nula distancia ya, o sea, mejor dicho, nuevamente recurren al clinch. Uy, el gancho abajo, Qué buen gancho le metió, pero hoy lo lastimó, Ahí con el 1-2, Casiel Sánchez, nuevamente aquí con la derecha, abraza ahí Pastrana. Ya veo un poco más suelto de manos a Pastrana en este round. Ya se está animando y eso es bueno porque es una pelea más pareja, Adrián. Esta pelea que, como te digo, ambos se tienen que soltar. Ay, lo vuelve a prender con un gancho ahí, Jaciel. A ver, contragolpe nuevamente el gancho de izquierda por parte de Pastrana. Ahora Jaciel responde. Mira, contragolpe. Adrián, aquí son dos boxeadores por lo que veo que tienen experiencia y saben que la pelea 4 rounds tienen que ganar y con contundencia los 4 rounds para que se vaya no vaya un empate o la victoria para el otro. Así es. Nuevamente aquí la izquierda, el jab, y la derecha por parte de Pastrana. Y sí ha respondido en el contragolpe Jaciel Sánchez. Sí ha hecho una buena pelea también el de los Mochis, que le ha resultado difícil a Pastrana, Totalmente. Un rival complicado para Pastrana también. Sí, totalmente. Ha utilizado muy bien sus ganchos. Ya van como 3 ganchos que le conecta seco. Que yo pensé por el momento que lo iba a lastimar, pero no. Tiene buena mandíbula aquí Pastrana. Que vemos que se está guiando ahí con su gancho de derecha. Que lo está conectando también en el cuerpo, arriba y abajo. Pero Jaciel Sánchez tiene su guardia muy arriba y no lo ha conectado de lleno. Sí, aquí ya nuevamente amarra Pastrana y aprovecha, pero se lleva una derecha Pastrana y termina el segundo round, lo mejor está por venir entre estos dos contendientes en las 147 libras. Que va a empezar este tercer round, muy importante, Adrián, para ambos, porque es una pelea por el momento muy pareja. Vemos que el primer round a mi totalidad fue de estudio, es un round 10-10 y lo gana por el momento. El segundo se lo doy un poquito más a Pastrana, que fue el que conectó más embates, pero Jaciel Sánchez no se queda atrás y también está llaveándolo muy bien. Conectó también tres ganchitos que, como te comenté, me pusieron a pensar mucho que lo fueran a lastimar a este Pastrana, pero los embatió muy bien los castigos. Por el momento tú ves ganando ahorita hasta el momento a Pastrana. Muy ligeramente, pero como te comento, tienen que cerrar muy bien ambos para llevarse con claridad la pelea, porque es a 4 rounds, no es a 6 ni a 8, entonces estas peleas de 4 rounds tienen que ser uno muy contundente para... Porque si se va la decisión, como te comento, y es una pelea cerrada, puede irse al empate inclusive. Venimos de un empate, por cierto, entre los dos debutantes de la pelea pasada. Nos referimos a Edgar Castro y Junior Robles. Correcto. Dieron un empate. Esta no podría ser la excepción, Yo sí la veo muy pareja, la verdad. Bueno, sí la veo pareja, pero vamos a ver quién hace lo suficiente para llevarse una victoria. O pues puede que también haya un empate. Aquí se va a ver todo. En este tercer round, pero sobre todo en el último, en el cuarto, aquí amarrándose un poco los dos, golpeando abajo también Jaciel Sánchez, el de los Mochis. Y es una pelea que ambos muchachos, ahí en la zona corta, cuidado, están pegando. Zona de peligro, buen upper que le conectó aquí Pastrana. Se llevó una izquierda ahí Jaciel, pero se la llevó también, Cuidado, pego a los dos muy fuertes, como Robles, la verdad, creo que son duros de caer. Ahí conectando a las zonas blandas, Jaciel Sánchez. Si esta pelea, Adrián, se va a la decisión, va a ser un duro trabajo para los jueces, porque, como te comento, mi punto de vista es que este Pastrana va proponiendo, pero también lo está conectando, entonces es una pelea pareja, como te comento.
Vemos que aquí Jaciel lo está esperando para conectarle ese gancho de izquierda que vimos que es lo que tiene más fuerte, y su upper también. Ahí lo trata de llavear. Tiene una guardia muy buena y ahí lo lastimó poquito, ¿eh? Ay. Sí, y estamos viendo aquí. Ay, cómo conecta ahí abajo también. Otra vez. Ay, ay, ay. Aquí híjole. Lo lleva a las cuerdas Cristian Pastrana, pero responde todavía y la lanza todavía golpes Jaciel Sánchez. Jaciel Sánchez sabe que está en territorio tijuanense y pues que no es su casa, no son los Mochis, entonces sabe que tiene que dar ese poquito extra, así como cada boxeador cuando va a otra ciudad, a otro país, tiene que dar ese extra para llevarse la pelea contundentemente si se va la decisión. Que aquí vemos que se va al cuarto round, Adrián. Vamos a ver, porque aquí esto se va a hacer decidioso. Sí. El último round, que ya lo están por anunciar, el cuarto. Una pelea bastante pareja, la verdad. Y van a poner a batallar a los jueces al momento de anotar. Porque, o de dictaminar, mejor dicho, quién se llevará la victoria o en su defecto, pues, un empate, ¿no? Vamos a ver si aquí se decide todo en el último asalto. Último round ya en marcha. Ahí vemos que salen cautelosos los dos, Adrián, pero no debe ser por mucho porque es el último round y deben de cerrar ambos, ¿eh? Ahí vemos que Pastrana conecta, pero uy, 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 se está moviendo aquí Jaciel, pero no entran los golpes. Ahí entran los uppers, pero tampoco entraron, ¿eh? Nuevamente manejando el jab. Bien parado también Jaciel Sánchez, moviéndose también muy bien Pastrana. Ahí con esa derecha que no llega a destino. Y golpeando a la guardia Jaciel Sánchez, y ahí proponiendo la pelea, yendo hacia el frente también el mochiteco. Cambia de perfil Pastrana muy bien. Ambos están cansados, pienso yo, que están entrando tranquilos por eso, porque el segundo y tercer round pero fue de choque totalmente. Sí. Esta es la sexta contienda de la noche de box noche. Uy, box 40, ahí lo prendieron, responde con el jab y con la derecha Pastrana. Vamos a ver si esto se prende y nuevamente la derecha llega. Uy. Al rostro por parte de Pastrana. Y nuevamente aquí recibiendo castigo ya Sánchez. Vamos a ver si se anima un poco más Pastrana. Aquí manteniéndolo a raya con su mano izquierda con el jab. Llega una derecha por parte de Sánchez, pero sí se llevó algunos golpes de poder al rostro. Jaciel Sánchez. Es una pelea muy difícil de calificar. Sí, yo la veo ahorita por el momento muy pareja, posiblemente un empate. Deben de estar muy atentos los jueces, ahora sí que son los que van a calificar. Pero creo que ambos se han conectado bien también. Muchos golpes, como te lo comenté, han ido al aire, han ido, se los han cubierto, pero también se han conectado algunos ganchos. Sí. Aquí vemos. Y con el jab por parte de Pastrana. Ya casi ya termina esta pelea. Menos de un minuto. Ahí vemos que Pastrana baja las manos. Y ahí lo conecta otra vez con otro gancho. Sí. Ahí. Mira, este round, Adrián, creo que lo va ganando por poco Jaciel Sánchez. Faltan 33 segundos faltan para que acabe esta pelea. Y va a ser muy clave estos segundos, van a ser clave para... Sí, y muy, muy dura de calificar, eso sí. Exactamente, para la decisión. Es una realidad. Aquí ya manteniendo la raya con el jab Pastrana, haciendo un amague. Nuevamente ahí también el jab de Sánchez. Deben de cerrar porque ya son los 10 segundos. Sí. Aquí nuevamente. Son clave estos segundos. Y... No contó la caída. No fue nada. Aquí le camina el referee. Termina el cuarto round. Por lo tanto, termina la pelea. Se llevan algunos aplausos. Una pelea muy, muy, pero muy pareja. Vamos a ver qué dicen los jueces. Un empate no sería nada extraño. Yo pienso que es por ahí, ¿eh? Otro empate. Sí. Vamos a ver esta noche. Y seguidito, Adrián. Un
Sí, venimos de un empate entre Castro y Robles. Ahora vamos a ver si entre Sánchez y Pastrana se dicta lo mismo, que hasta sería lo justo, me atrevería a decir. Creo que sería lo justo, como tú lo comentaste. Creo que Jaciel Sánchez propuso y conectó muchos golpes también, al igual que Pastrana, supo manejar muy bien su cintura y conectó varios golpes también. Creo que pues ninguno se lastimó, pero conectaron muy bien ambos, y es un peso en el que se hacen daño y ambos supieron asimilar muy bien el golpeo de cada uno. Estamos viendo la repetición de algunas de las acciones de esta pelea muy pareja. Y pues ya estamos esperando a ver qué dicen, qué dictan los jueces. Vamos a escuchar la decisión. Fuerte el aplauso para ambos peleadores. Y bueno, amigos, en este momento nos vamos a las tarjetas de los jueces. We will now go to the judges' cards. Israel Quintero, 39-37. 39-37, Sánchez. Alejandro Rochín y Hipólito Pérez tienen una posición similar de 38-38. 38-38. Ladies and gentlemen, this is a tie. Fuerte el aplauso, esto es un empate. Es empate mayoritario, empate, si no me equivoco. Dos jueces dictaron empate, por ahí un juez vio ganador a Sánchez. Uno de los jueces vio ganador a Sánchez y los otros dos dictaron empate. Creo que sí lo veíamos por ahí, porque iba por ahí por un empate. Volvemos, quédense con nosotros aquí en Box Real TV, porque viene lo mejor de esta noche de box.